Doctor Fire. ¿Cómo nos hicimos humanos? ¿Cuál es el factor o la característica sustancial que nos hace ser como somos, que nos hace seres humanos? Hoy, Doc, haremos un recorrido por la historia, por la evolución, buscando también comparaciones con la naturaleza, ¿no? Con los otros seres vivos, con los otros mamíferos, para buscar las respuestas claves. ¿Qué nos hace ser seres humanos? Pregunta del millón, Ignacio. Y durante décadas, muchos antropólogos, filósofos, investigadores han ido proponiendo cuál o qué es ese factor que nos diferencia del resto de animales del planeta entero. ¿Cuál es nuestra característica sustancial, Ignacio? ¿Qué nos hace a nosotros diferente de los simios, de los delfines, de los gusanos, Ignacio? ¿Qué nos hace diferentes, Ignacio? Esa es una pregunta del millón que hoy día nosotros vamos a ir, bueno, poniendo en la mesa ciertos antecedentes para ir quizá distinguiendo qué es aquello que nos caracteriza, Ignacio. Y por eso, para partir, uno tiene que recurrir también a una investigación de 1944 que escribió el antropólogo Kenneth Oakley. ¿Qué dice esa investigación, doctor? Dice que lo que nos caracteriza a nosotros como humanos en la Tierra son estas cosas, Ignacio. Herramientas, armas. Efectivamente, porque fabricamos herramientas. O sea, extensiones de nuestras propias extremidades. Efectivamente. Entonces, este antropólogo, y aquí yo muestro, esta particularmente es un hacha en realidad. ¿Isla de Pascua, me decía Doc? Es un hacha de la Isla de Pascua, de obsidiana antiquísima. Qué bonita. Pero para que uno se, de alguna forma, hace alusión a la fabricación de herramientas que, según este antropólogo, es la característica sustancial de cada uno del humano. Es decir, en un momento dado utilizamos palos, pero ojo, palos, piedras, ya no solamente para ocuparlos naturalmente para pegar, sino que los trabajamos y utilizamos y desarrollamos estas invenciones para, bueno, facilitar la vida, evidentemente. Entonces, cuando uno se remonta, por ejemplo, claro, esta es una hacha que está, que es de la Isla de Pascua, pero uno tiene que pensar que la primera hacha que se ha, alguna vez, al menos se tiene antecedentes, data de 790 mil años. 790 mil años. 790 mil años, porque el Homo erectus, que bueno, es mucho más antiguo el Homo erectus, pero una de las vertientes que llegó hasta el 790, habría desarrollado la primera hacha, Ignacio, que es esta primera característica del humano. Hacemos instrumentos. Ahora, el primero que lo hizo fue el Homo habilis. Ahí, de alguna forma, se plantea que los primeros que fabricaron instrumentos fueron los... El primer Homo, que apareció hace 2,5 millones de años y que fue el sucesor, de alguna forma, por decirlo así, del Australopithecus afarensis, Lucy. Lucy era un Australopithecus, 4 millones de años, y después viene el Homo habilis, que es el hábil. ¿Hábil para qué? Para construir herramientas que nos lanza y nos situaría realmente como seres humanos, como humanos en la Tierra. Como un ser superior dentro de su panorama mamífero. Efectivamente, y uno utiliza hoy día herramientas, estamos llenos de herramientas. Por lo tanto, esta teoría fue muy importante en su momento. Yo tengo un poquito el hacha de Rapa Nui, porque podríamos decir, en un salto evolutivo, que todo comienza acá y todo termina en un lugar como este, ¿no? Por supuesto que acá sí. Acá tengo los dos. ¡Qué bonito! Bellísima imagen, Ignacio, pero tú la estás mostrando claramente. Es decir, por un lado un hacha, que es... De aquí a acá. Una herramienta primitiva
y ahí tienes al lado ya ni siquiera un teléfono, es una herramienta para trabajar eso, Ignacio, claro. Ni siquiera simplemente para hablar por teléfono, por ahí haces publicaciones, te comunicas, conoces el universo entero, herramienta de trabajo, y su abuelita, este tipo de instrumentos antiquísimos, Ignacio. Así que, ahora, ¿es esta la característica que nos diferencia del resto de animales? No lo sé. Esa es la pregunta del millón. Y uno en el mundo animal, ¿hay seres que también fabriquen herramientas, Doc? Se ha descubierto que sí, Ignacio. Por ejemplo, hay chimpancés, ¿ya?, que utilizan y que van modificando sus entornos artificialmente, y que también incluso ocupan ciertas ramas, algunos para sacar miel de cosas. Entonces, aparentemente, esta que es una característica propia, en principio propia del ser humano, también estaría repetida en algunos animales, Ignacio. Entonces, si uno va decantando en esta historia que estamos construyendo, no sería netamente la construcción de herramientas lo que nos caracteriza y nos diferencia del resto, porque habrían y hay otros animales que también construyen, por ejemplo, piensa tú, los castores construyen presas artificiales completamente. Represas enteras. Entonces uno dice, bueno, están construyendo una herramienta, una confección, están alterando el entorno artificialmente. Bueno, quizá esto no es lo propiamente humano. Claro, un castor es un constructor, es un ingeniero también. Por supuesto. Y hay otros animales, por ejemplo, como tú mencionabas, los chimpancés, que ocupan a veces palos, modifican los palos. Y ahí está el punto para a veces incluso pescar algunos. Así que quizá no es la única respuesta a esta gran pregunta del millón que nos convoca hoy día. Pero lo ponemos en la mesa, Ignacio. Doc, cuando me hablaba de cómo el ser humano fue extendiendo las posibilidades de sus manos, de sus pies a través de las herramientas, el primer indicio de esa herramienta fue un arma, ¿no? Es inolvidable esa parte de la clásica película de Stanley Kubrick, 2001, Odisea en el espacio, cuando el simio descubre que con un hueso puede golpear y que al golpear puede defenderse. O más que eso, puede luchar por un charco de agua para su clan, para su familia. Y de esta forma, Kubrick, de forma magistral, establece los criterios de lo que fue quizás la primera guerra en la historia de nuestros antepasados, luchando por un charco de agua con armas hechas de huesos. Y hacia eso apunta la próxima hipótesis, que plantea que lo sustancial del ser humano, lo que nos hace distintos, lo que nos hace distinto, es que somos unos simios asesinos, Ignacio. Eso es, según particularmente Raymond Dart, que publicó su estudio en 1953, lo propio del ser humano. El ser humano es humano en cuanto que asesina despiadadamente. Como él mismo decía, Ignacio, somos seres carnívoros que capturan presas vivas con violencia. Las matan a golpes, despedazan sus cuerpos maltrechos y los desmembrenan extremidad por extremidad, saciando su sed voraz con sangre caliente de las víctimas, devorando con ansiedad la carne aún palpitante. Somos simios asesinos, Ignacio, y eso es lo que nos caracteriza, según Raymond Dart de 1953. Ignacio. ¿Asesinos en serie, Doc? ¡Súper asesinos, Ignacio! El ser humano quizá en esta segunda postura, en realidad lo propio de uno, es que somos unos animales asesinos, Ignacio. Así de simple, un simio asesino, esa es la teoría. Y cuando uno ve realmente la historia del ser humano,
La historia del ser humano, quizá la que más grafica, o una de las que más grafica el ser humano, es la guerra, Ignacio. Y la guerra que comenzó por imponerse en algún continente, saliendo de África, combatir contra la naturaleza, contra los grandes, digamos, animales peligrosos que había en su momento dado, hasta que, claro, primero le ganamos a todos los animales peligrosos y después pusimos los ojos como humanidad en las otras civilizaciones y comenzó una guerra interminable, Ignacio. El exterminio entre nosotros mismos. Sí. Doc, así como lo hace de forma magistral Kubrick en esta película 2001, Odisea en el espacio, en la realidad, ¿podemos definir un minuto, un instante donde el ser humano comienza en esta carrera bélica y que, según esta posición, es la característica sustancial de nuestra condición humana? Lo averiguamos a la vuelta, hacemos un breve alto. ¿Qué nos hace seres humanos? Lo conversamos hoy con Dr. File. Seguimos en Mentiras Verdaderas, noche de viernes. No te vayas. Antes del corte, discutíamos sobre nuestra condición asesina, sobre nuestra condición guerrera. Y nos preguntábamos justo antes de la pausa, ¿desde cuándo el hombre se convirtió en un asesino, Doc? En un asesino sistemático, Ignacio. Según esto, desde siempre. Pero mira, la pregunta tuya es muy buena en ese sentido, porque nos remonta, o al menos en esta respuesta, a quizá cuál fue la primera guerra de la historia. Y uno tiene que decir que, claro, la primera gran guerra de la historia, o las primeras tres grandes guerras, son la batalla de Megido, siglo 15 antes de Cristo, entre el faraón Tutmosis III y los cananeos. Después tuvo ahí en el siglo, en 1278 aproximadamente, la batalla de Kadesh, entre Ramsés II y el rey Muwatalis I, rey hitita. Y también está la guerra de Troya, 1200 antes de Cristo. Esas son quizás las primeras guerras documentadas que tiene la historia. Antes no se sabe, pero evidentemente, si uno tiene estas referentes, uno sabe que las guerras comenzaron mucho antes. Desde que el hombre es hombre. Y ahí hacia eso apunta esta hipótesis, que en realidad somos hombres desde que nos transformamos en unos asesinos. ¿Y desde cuándo? Desde que aparece el homo en la tierra de alguna forma. El homo habilis asesino, el homo sapiens asesino, asesinos sistemáticos, Ignacio. Esta teoría del simio asesino, ojo, que fue muy sensible, sobre todo cuando se analizó la Segunda Guerra Mundial bajo esta perspectiva, Ignacio. ¿Por qué fue tan sensible, doctor? Porque en realidad, imagínate analizar todo el conflicto bélico que significó, y que más de alguna vez lo hemos hecho nosotros, bajo la mirada de que en realidad todos los que estaban participando en esas guerras eran unos simios asesinos, Ignacio. Irracionales completo. Recordemos que la guerra no es racional, Ignacio, al igual que el amor. Es un fenómeno propiamente irracional, la guerra. Entonces, cuando se analiza la Segunda Guerra Mundial y los conflictos posteriores y anteriores bajo el código de simio asesino, fue sensible en su momento dado. Porque uno escucha, en realidad, imagínate escuchar grandes discursos de Hitler en su momento dado, grandes discursos de los presidentes de los Estados Unidos en su momento dado, bajo el código que en realidad son unos simios asesinos y que no han evolucionado prácticamente nada desde la época prehistórica hasta el día de hoy. ¿Es lo que nos hace humanos ser asesinos? Y uno tiene que decir, en realidad, Ignacio, que no. No es esta cosa de asesinar por gusto, no es propio solamente de los seres humanos. También hay animales, por ejemplo, los leones a veces matan a los crías de los otros simplemente por, bueno, para preservar sus genes, etcétera, pero son bastante asesinos. A veces los chimpancés también salen en una jauría netamente de guerra y de expansión. Lo mismo a veces, por ejemplo, los hámster o las ratas se comen a sus propios hijos, asesinan a sus propios hijos para que no se multipliquen. Bueno, sea lo que sea, uno puede ver también comportamientos asesinos propiamente tales
en otros animales de la naturaleza. Así que para muchos esto quizás no sería lo propio o lo que nos diferencia completamente de los otros animales, lo que nos hace ser humanos. Por eso hay una tercera proposición, que es la teoría del mono o del simio hippie, Ignacio. ¿El simio hippie? Sí, simio hippie. Y eso tiene que ver... He conocido a varios de esos. Pero... Sí. No sé, hasta ahora. Simio hippie salió esta posición del antropólogo Glyn Isaac en 1960. Y que descubrió él, en realidad, que desenterró unos cadáveres de unos animales que fueron movidos para compartir la comida. Yeah. En consecuencia, al ser movidos estos cadáveres para compartir la comida entre la tribu y la sociedad, según este antropólogo, este hecho de compartir la carne no solamente sirvió para la socialización, sino que también para el intercambio de información, donde habían otros animales, donde estaba la caza. Por lo tanto, para muchos, el hecho de ser un simio hippie, compartir nuestro alimento, es lo que nos hace y nos diferencia del resto de animales. O sea, el rito social de juntarse a comer. Así es. Ese rito social de compartir la comida, que se ha perdido en muchas veces, digamos, el último tiempo, que se sientan en casa a comer los domingos, cuando sea, no solamente sirve para, dialogar sobre un bien común, que es un desarrollo, te desarrolla la idea de interés general, te desarrolla la socialización, te desarrollan en ese sentido, le da una mayor consistencia y unidad a los clanes, a las tribus, a las sociedades, a las ciudades enteras. Por lo tanto, para muchos, o más bien dicho, para este antropólogo de 1960, ese ha sido el factor que nos diferencia, compartir el alimento y la comida, Ignacio. Buena observación, y es eso lo que nos ha diferenciado del resto. Este sería, según esta posición, según esta señal número 3, la característica sustancial. ¿Será tan así, Doc? Bueno, por eso hay una controversia, porque en realidad hay muchos animales que también comparten comidas en grupos, Ignacio. Grandes cazadores de la sabana africana, entre otros lugares, que permiten y también comparten la comida. Así que es una teoría que la dejamos en la mesa, pero imagínate, hombres primitivos compartiendo la comida, comiéndose la comida, y bueno, comenzaban a desarrollar el lenguaje. En consecuencia, para muchos es esta visión la característica sustancial. Pero también hay otra proposición que se llama la del simio acuático, Ignacio. Ya. Y que, mira, en realidad la señalamos porque ha sido muy controvertida. Fue propuesta por una documentalista que se llama Eliane Morgan, y que en realidad dijo que cuando al hombre se le cayó el pelo y evolucionaron de esta forma, se acercaron al agua y pudieron nadar libremente, por decirlo así. Y que esa característica, es decir, de poder nadar en el agua, fue la que los diferenció del resto de animales. Es verdad que uno la menciona porque fue descartada rápidamente esta posibilidad como lo distintivo del ser humano. Pero en su momento generó controversia, y también David Attenborough en el año 2013 le dio un sustento, como que en realidad logramos evolucionar desde el momento dado en que nos acercamos a los ríos, a los mares, y pudimos nadar cuando no teníamos pelo. ¿Se refiere a un ser terrestre como nosotros que logra desenvolverse en un plano acuático? Así es. Digo, porque hay una serie de especies, ¿no?, que desarrollan en su hábitat acuático su condición natural. Así es. Se propuso esta teoría del simio, y en realidad, del simio acuático, pero en realidad fue descartada rápidamente
Sin embargo, se propone, ¿será esa la característica sustancial de nosotros? Además, Doc, que somos seres acuáticos desde el vientre materno. También. Justo veíamos imágenes donde uno dice en una ecografía, uno dice, bueno, venimos de un espacio acuático incluso antes de conocer este mundo. Así es. Teoría propuesta para pasar a otra visión. Propuesta y descartada. Propuesta y en gran medida descartada, quizá no es la... Las otras pelean más el... Las otras que hemos visto se pelean más el... la respuesta definitiva, pero en realidad... Bueno, son las cosas que la gente tiene que sacar sus conclusiones en casa. ¿Qué otra señal, Doc? La otra señal, Ignacio, propuesta por el arqueólogo Wright Ferring. Esta ya es la número 5. Número 5, al menos de las que llevamos nombrada, es que somos seres humanos en cuanto que arrojamos cosas, Ignacio. Ahí nos transformamos en seres humanos, en la medida que podíamos lapidar a otros animales, por ejemplo. En la antigüedad, en la prehistoria, cuando los seres humanos se vieron enfrentados a tener que salir desde África hacia otros continentes, tuvieron que hacer frente sobre todo a unas bestias salvajes que habían por todas partes, muy fieras. Según este autor y este arqueólogo, el hecho de poder reunirse a la tribu y al grupo para lanzar piedras contra los animales en principio es el factor o quizá el momento crucial que nos va a transformar en seres humanos, porque el hecho también de tirar piedras a los animales y, ojo, lapidarlos, porque eso es lo que descubrió particularmente en la ex República Soviética de Georgia. Descubrió una lapidación de 1,8 millones de años de antigüedad de unos animales realizadas por el Homo erectus. Entonces el Homo erectus se reunió, le tiró piedra, pero en ese acto crucial de reunirse al mismo tiempo, es un acto que contribuye no solamente a la salvación de la tribu, sino que también a la socialización de la tribu y al desarrollo del lenguaje, al desarrollo de la comunidad, al desarrollo de lo propiamente tal, finalmente, de una civilización, con el paso del tiempo. Por lo tanto, para algunos, este hecho de lapidar, Ignacio, que, ojo, lamentablemente se practica hasta el día de hoy, sobre todo en otros mundos como el mundo del Islam, donde se practican esas cosas, podría llegar a ser nuestra característica sustancial. Y claro, cuando uno de repente va a los partidos de fútbol y cuando uno se da cuenta, hace unos años ahora se ha detenido esta cosa de tirar piedra y cosas, pero me acuerdo hace unos 20, 30 años atrás, como cuando un jugador de fútbol iba a tirar un córner en el Estadio Nacional, volaba a los peñascasos. Peñascasos, tomate. Le tiraban de todo. Era una lluvia de piedras y objetos contra el jugador de fútbol que iba a lanzar el tiro de esquina. Sí, yo sé que muchos amigos en casa se recuerdan de eso. Bueno, eso que es propiamente tal de un hombre primitivo, para este arqueólogo vendría a ser lo sustancial y que nos permite, unámonos todos a tirar piedra, vendría a ser lo sustancial. ¿Será esa la característica, Doc? Mira, es probable que no sea la única característica, pero es distintivo, porque el hecho de tomar un objeto y tirarlo no se encuentra fácilmente, Ignacio. Uno lo puede ver en algunos simios, en algunos orangutanes, pero esporádicamente. Entonces, pero no como una actividad propiamente tal, orquestada, articulada, consciente, con un fin, pero se deja así. Entonces, bueno, para ser ser humano, según esto, tendríamos que ir a tirar piedras junto, Ignacio, a alguna parte. Nos unimos todos, vamos a tirar piedras, sería lo propio del ser humano. Como lo hizo tanta gente frente a la embajada de Brasil, luego de que el Cóndor Roja se autoinfringió en herida. Por ejemplo,
y cuántos otros. Bueno, las protestas en las calles que terminan por regla general en todos los países del mundo tirando objetos. Eso, según este autor, vendría a ser aquello que nos caracteriza. Y que nos hace seres humanos. Así es. Cosa, bueno, cosa controvertida, pero que lo ponemos acá. Hay otra característica, Ignacio. Que de cierta forma, siento, esta la número 6, Doc, se une con la anterior y con varias que hemos visto anteriormente. Son afines, efectivamente, con, por ejemplo, con el hecho del simio asesino. Claro. El simio asesino, claro, es, esto de tirar piedras para lapidar a animales, para protección, pero también es un asesinato, porque después también muchas veces se comían a los animales asesinados de alguna forma. Entonces, son señales y también después, claro, se comparte comida. Es decir, el animal lapidado después se comparte, en otras ocasiones no. Pero es parte de esta búsqueda por aquello que nos hace propiamente tal ser humano. Existe otra característica que deriva de una teoría publicada en 1981 por Owen Lovejoy. Y esto nos plantea... Está bien interesante. Efectivamente, el hecho de que lo propio del ser humano es, en palabras bastante sintéticas, la monogamia. La monogamia vendría a ser aquello que nos distingue de otras especies, por ejemplo. Y esta monogamia, uno tiene que recordar que, al menos según los estudios de este investigador Lovejoy, Owen Lovejoy, surge aproximadamente hace 6 millones de años. Es en ese momento cuando el ser humano, en aquel entonces habían... Bueno, estaban los Australopithecus y otros más anteriores, pero la monogamia como concepto tiene millones de años. Algunos hablan de 6 millones de años, donde comienzan a emparejarse estos hombres primitivos, los Australopithecus, de forma monógama. Antes de ellos había lo que en muchas especies existe, lo que es el macho alfa. El macho alfa era el ganador en aquel entonces. Pero en la medida que se va desarrollando la monogamia, particularmente a partir de las hembras, es lo que, según este autor, va a diferenciar al ser humano del resto de animales. ¿Cuál era la matemática, Doc? Es decir, a pito de qué se comienza a desarrollar la monogamia. ¿Qué hay detrás de esa decisión, digamos? Según o de esa práctica, más. Según este autor, las mujeres, las hembras, comenzaron a privilegiar aquellos machos que les traían comida para sus crías. O sea, el macho proveedor. Así es, Ignacio. Y de hecho, a partir de este impulso monógamo, muchos dicen que, claro, estos simios comenzaron a erguirse en dos patas para liberar dos extremidades y traer más comida a la hembra que estaba en la cueva o en alguna parte para sus retoños e hijos. En consecuencia, la monogamia vendría a ser como el punto de inflexión que nos hace propiamente tal, o el punto crucial que comienza a desarrollar todo lo que es el humano actual, lo humano, el ser monógamo. Y claro, y ahí el imperio de los machos alfa quedó un poquito atrás, porque las hembras comenzaron a privilegiar, como te decía, aquellos que les podían suministrar alimentos, protección, hogar también, casa, a todo lo que son sus crías. Si esto es así, la monogamia nos terminó por distinguir, punto de inflexión crucial, Ignacio, la protección de los hijos, impulsada fundamentalmente por la hembra, vendría a ser lo que nos distingue. Entonces, ojo, porque es posible, pero también hay, por ejemplo, animales que son monógamos,
como por ejemplo las tórtolas. Las tórtolas son monógamas. Una sola pareja. Así es. Entonces, uno no encuentra solamente esta característica en el humano, también lo encuentra en otros animales, Ignacio. Por lo tanto, pero igualmente sirve para plantear esto. Porque también este esfuerzo por buscar una característica que sea propia de nosotros y que no la tenga ninguno, quizás un esfuerzo inútil. Una característica definitiva. Sí, quizás todas las características que tenemos están más o menos presentes en diferentes especies y quizás no nos distingue solamente una. Pero bueno, eso es parte del debate que hay y que lo vamos a ir tratando de resolver. Así que interesante esto de la monogamia, Ignacio, como factor factor que nos permite, ojo, desarrollar primero familia. Familia, núcleo de la sociedad. Y la sociedad que va a ser mucho más compleja, pero a partir de este impulso monógamo, donde la familia en este sentido toma una solidez. Interesante. No obstante, también uno tiene que recordar que hay sociedades polígamas hasta el día de hoy y hay algunas ciudades y tribus también en el mundo que son que practican la poliandria, es decir, una mujer y varios hombres. Por lo tanto, situación controvertida, pero la ponemos en la mesa, Ignacio. ¿Por qué? Porque también existe otra propuesta para distinguir qué nos hace ser humanos. Y según algunos, como por ejemplo el antropólogo Richard Wrangham, sostiene que aquello que nos hace humanos es el hecho de alimentarnos con especies cocidas de alguna forma. Es decir, cocer nuestros alimentos. Cocinar nuestra comida. Cocinar nuestros alimentos. No comerlo crudo. Sí, de hecho plantea que sí. El hombre no hubiese inventado este hecho de cocinar, no hubiésemos podido desarrollar, por ejemplo, las capacidades cerebrales que tenemos. Mira. No hubiésemos podido, por ejemplo, si hubiésemos sido desde un principio solamente vegetarianos, no se hubiese podido desarrollar el cerebro como lo tenemos hasta el día de hoy, con unos 1.300 centímetros cúbicos de masa encefálica, digamos. Solamente a partir de lo... De una comida vegetariana, según esto, no. ¿Por qué? Porque la materia gris, de alguna forma, requiere unas 20 veces más energía que el músculo. En consecuencia, cuando se descubre el fuego y cuando se comienzan a asar las cosas, a cocinar las cosas, en la antigüedad y hasta el día de hoy, eso permitió, por ejemplo, no perder tanta energía en masticar la carne, por ejemplo. En consecuencia, también eso facilita que el procesamiento del alimento y que ese alimento se vaya directamente, por ejemplo, a todo lo que es el cerebro. ¿Será este el factor sustancial? Lo averiguamos a la vuelta. Además, indagaremos en otra característica del ser humano. En algún minuto, en nuestra evolución, se dice que pasamos de las cuatro patas a erguirnos en dos pies. ¿Cuál fue ese punto de inflexión? ¿En qué minuto de la evolución del ser humano eso ocurre? Lo averiguamos en breves instantes. Breve corte y seguimos haciendo mentiras verdaderas. Noche de viernes junto a Dr. Fai, no te vayas. Antes del corte hablábamos sobre el hecho concreto de que el hombre en algún minuto comenzó a cocinar sus alimentos. Y de hecho nos explicaba que varias de nuestras características cerebrales, de nuestro desarrollo mental, cognitivo, nuestra masa encefálica se desarrolla también a partir de estas posibilidades, ¿no? Que el ser humano al cocinar sus alimentos va expandiendo otras áreas del maní, digamos. Así es. E incluso esta posición, digamos, se acentúa cuando el hombre comienza a cocinar, por ejemplo, los carbohidratos. ¿Ya? Y descubre eso también. Eso facilita aún más,
todo lo que es el procesamiento final de estos carbohidratos transformados en glucosa. Recordemos que la saliva tiene una enzima que se llama la amilasa, que permite la transformación de estos carbohidratos en glucosa. ¿Y la glucosa para dónde se va? Sobre todo para el cerebro. Azúcar. Azúcar, en esa medida. Entonces, cuando se descubre incluso la cocción de estos carbohidratos, aumenta aún más. Y ojo, por eso también se relaciona con todo lo que es este mono hippie, en el sentido que, claro, compartiendo la comida, vamos socializando y nos vamos haciendo seres humanos, vamos desarrollando todo lo que es nuevamente la familia, la tribu, el clan, la sociedad, la cultura, la civilización. Entonces, será eso, o sea, será el punto crucial, el momento dado en que se descubre el fuego. El fuego se descubre hace unos 800.000 años, según las estimaciones. Se comienza a utilizar, comenzamos a quemar estas cosas de... Bueno, es parte de todas, digamos, estas propuestas, porque el Homo sapiens durante mucho tiempo se creyó que tenía 26.000 años. Ahora se ha calculado, se han encontrado unos fósiles más antiguos, supuestamente unos 250.000 años. Pero claro, si el fuego se formó hace 800.000 y van cocinando harto tiempo, varios miles de años, es posible que la comida cocinada haya sido el punto crucial de lo que significa ser humano. Y piensa tú lo que es hoy día, porque esto que es del pasado, estas visiones antropológicas antiguas, que nos sirva para ver el presente. Claro. Y bueno, ¿qué hacemos cuando nos juntamos en torno a un asado? Aparte de conversar de fútbol, me imagino. Bueno, se socializa, se desarrollan las comunicaciones, hay intercambio de información, se amarran las redes humanas, hay comunicación, entonces se va desarrollando la humanidad. ¿Será ese el punto de inflexión, Ignacio? ¿Existen otros seres en la naturaleza que cocinen sus alimentos? Buena pregunta. Yo no me atrevería a descartar, pero según lo que yo he... no hay ningún animal que me venga a la memoria tan claramente como alguien que cocine sus propios alimentos. No, Ignacio. Entonces... Hay una característica única. Hay, en ese sentido, es distintivo. Quizá pueda aparecer alguno, pero ojo que también estamos explorando qué es lo que nos hace ser propiamente seres humanos. Y a veces, muchas veces, la excepción lo que hace es confirmar la regla. O sea, siempre puede haber una pequeña excepción. Pero bueno, es parte. No hay otro que se cocine, pues, Ignacio. No hay un chimpancé ni un simio que comience a hacer un fueguito para... Un Masterchef. Somos los seres humanos. Así que, buen dato ese. O sea, buen dato en el sentido de que, claro, no hay aparentemente otro animal que se cocine a los alimentos, pues, Ignacio. Doc, ¿en qué minuto el ser humano se para en dos patas? Supuestamente. Eso ocurre hace unos... Es un proceso que comienza a ocurrir hace unos 3 millones de años. Y según algunos, este hecho de caminar bípedamente o caminar en dos pies vendría a ser aquello que nos caracteriza. Lo propio del humano vendría a ser el bipedismo. Para algunos, el punto de inflexión ocurrió cuando nuestros antepasados bajaron de los árboles y comenzaron a caminar erguidos, particularmente en la sabana africana. Cambio climático, 3 millones de años, este hombre primitivo sale y comienza a tener también ocupada sus cuatro extremidades, pero para ver el peligro en la sabana o para ver dónde estaban los animales tenía que empinarse en dos pies. En consecuencia, ese de tener que levantarse obligatoriamente para poder mirar dónde estaban las presas o los posibles enemigos, propiamente tal vendría a ser
lo humano, el bipedismo, Ignacio. Claro, salvo algunas aves, por ejemplo, son bípedas. Por regla general, por ejemplo, no hay simios bípedos, no hay animales con cuatro extremidades, así como los leones, los tigres, todos ocupan sus cuatro extremidades. Por lo tanto, para algunos... Esta es la gran característica. Esta es la gran característica, pero claro, en el año 2009 también surgió un pero, porque fue descubierto Ardi, que es el Ardipithecus ramidus, que es un antiguo, es un Ardipithecus, es una especie de mono antiguo, pero que también era bípedo. Es decir, podía caminar en dos patas y fue descubierto el año 2009 en Etiopía, Ardipithecus ramidus. Entonces, bueno, parece que la característica del bipedismo, según este dato, no es lo propio también del ser humano. También está en otro lado también, o al menos en este primo de nosotros. Recordemos que todos los simios, orangutanes, bonobos, chimpancé, son parientes dentro de un tronco común. Pues bien, este Ardi, famosísimo, descubierto en el año 2009 en Etiopía, podía caminar en dos patas. Así que, para algunos, ojo, claro, cuando surgen estos excepciones, la tendencia es a descartar completamente la teoría, ¿no? Y esto es una cabeza de pescado. Hay otros también. Pero ojo, eso es una posición sumamente dualista de enfrentar la investigación científica, porque muchas veces que haya una excepción a veces confirma una regla, o también quizá nos lleva a que quizá este bipedismo no es la característica sustancial, pero es una importante característica. No hay que descartar, ojo, todas las teorías que estamos viendo, no hay que descartarlas, Ignacio. Todos tienen un ingrediente mayor o menor propio, quizá que nos identifica propiamente, Ignacio. Así que... Y también otra cosa, y lo comentábamos hace una semana atrás, todas las especies hoy día están en evolución, Ignacio. O sea, la evolución no se detiene. En consecuencia, es posible que, bueno, un simio, un chimpancé, un orangután, si se le enseña o si se tiene que adaptar a caminar en dos patas, quizá lo haga, Ignacio. Y quizá eso lo tome después por adaptación sus herederos y se vaya incorporando. Entonces, uno no puede descartar, y es muy relevante que estamos todos en un proceso constante de adaptación al medio de evolución. Así que, bueno, es parte de esto. De hecho, otra teoría que la planteó Richard Potts, que era un director del programa Orígenes Humanos del Instituto Smithsoniano de los Estados Unidos, planteó que en realidad la característica propia del ser humano es que nos podemos adaptar. Y eso, según él, es lo que nos diferenció del resto de animales, esa capacidad de adaptarnos a la naturaleza, que coincidió en su momento dado con cambios climáticos, pero que el ser humano poco a poco fue adaptándose, particularmente a partir del Homo habilis, que hay una intervención, vendría a ser lo característico del ser humano. Adaptarnos al desierto, adaptarnos a los climas bajo cero. La adaptabilidad, efectivamente. Y uno, cuando uno se da cuenta, por ejemplo, las tribus que hay en el mundo, las civilizaciones que hay en el mundo, tan distintas unas de otras, los mismos, por ejemplo, como tú decías, las personas que viven en los polos, adaptados a climas inhóspitos, pero si te vas al Ecuador, otros adaptados a selvas tropicales llenas de serpientes y otras tantas cosas, el ser humano, quizá para este investigador, es
humano en cuanto que se adapta. La única indicación que uno tendría que hacer acá, Ignacio, que más que adaptarse al más que adaptarse a la naturaleza, el ser humano lo que hace es modificar la naturaleza para su propio beneficio. Entonces es una adaptación relativa, más bien dicho, hay una intervención de la naturaleza para la adaptación del ser humano. En ese sentido sí, pero uno ve, por ejemplo, animales mucho mejor adaptados a la naturaleza que el mismo ser humano. El ser humano tiene que intervenir, modificar la naturaleza para su adaptación. Eso es lo que hace el ser humano. Pero el ser humano no vive en una cueva, no vive en las plantas así tan relajadamente, sino que modifica todo el entorno. Entonces, la adaptación en ese sentido no es una adaptación natural, es una adaptación artificial. En ese sentido sí, pero no se puede coincidir con una adaptación como, no sé, los otros animales. Animales que, por ejemplo, los tiburones tienen millones de años, decenas y centenas de millones de años en la Tierra. Las tortugas también, que han alcanzado unas, y otros tantos animales que han alcanzado cúspides evolutivas, mucho mejor adaptados que nosotros a la realidad. Nosotros tenemos que modificar la realidad, el entorno, para adaptarnos. Es parte de estos debates, Ignacio. Es parte. Existe otra visión, Ignacio, que te dice que en realidad lo que nos hace propiamente tal tiene relación un poco con esta teoría del simio asesino, en el sentido de que nos hacemos propiamente humanos gracias a nuestra capacidad invasiva, gracias a que somos realmente grandes invasores de todo lo que podemos encontrar, todo lo invadimos, Ignacio. Nos unimos y conquistamos territorios. Eso es. Esta explicación la plantea el antropólogo Curtis Marean, que expresa eso. Es decir, en la medida que nos unimos para invadir, es lo que nos diferencia del resto. O sea, nuevamente la condición guerrera, belicosa del ser humano, pero en una característica muy específica, que es unirse y conquistar. Claro, y este, ojo, que no es una unión y una invasión por algún fin altruista. Es por un fin bélico, es por un fin conflictivo, es decir, es porque en realidad esto es coherente con el simio asesino. Estrategia. Estrategia de conquista, de invasión, de ampliar nuestros territorios, de mayor comida, de acceso a mayores recursos, pero no por una visión altruista o de bondad, o que lo vamos a hacer para explorar el universo o las diferentes partes del continente de la Tierra. Se hace, según esto, por un conflicto. Los grupos obtienen ventajas comparativas en la medida que se unen, invaden y triunfan, Ignacio. Tremendamente controvertida esta visión, pero cuando tú te das cuenta de que, según las teorías científicas, estas teorías científicas aceptadas, antropológicas, arqueológicas, paleontológicas, antiguas, que en realidad toda la raza humana habría nacido en Etiopía, en África, la teoría de la Eva negra, ¿ya? Y claro, comienza la invasión y comienza una migración que parte por África, pero que después llega a todo Eurasia, Europa, el Oriente, pero todo en términos de invasiones, invasión tras invasión. Y si uno, claro, eso es antes de la historia, cuando uno ve la historia ha sido una sucesión de invasiones, Ignacio. Desde estas guerras, las primeras guerras que mencionábamos hace un rato atrás, pero después cuando aparece particularmente el Imperio Persa, que fue el primer imperio de carácter universalista, es decir,
invadió todo el tiempo que existió. Murió invadiendo. El imperio persa en ese sentido termina invadiendo. Y así comenzaron los otros imperios. Alejandro Magno, después también los romanos, y suma y sigue, Gengis Khan, los unos y otros tantos son puras invasiones, hasta la invasión que tuvimos de los españoles hace unos años atrás, que significó, bueno, lo que somos hoy en día. Entonces, si todo eso es así, cobra mucha fuerza esta teoría del mono del simio asesino, pero en este sentido el simio invasor, Ignacio. El simio que se une y, ojo, y al unirse va desarrollando todas aquellas cosas propias de la civilización. Porque, sea lo que sea, la mayor expresión de todas estas características que hemos visto es la formación de civilizaciones. Todo esto, desde estas herramientas antiquísimas hasta la monogamia, el cocinar los alimentos, todo eso te lleva a un resultado final que es la conformación de una gran civilización, Ignacio. Esa es la expresión, quizá la máxima expresión de la grandeza del mismo universo, es cuando se forma una civilización, pero todo esto a partir de elementos cruciales. ¿Habrá sido entonces el hecho de las invasiones, Ignacio? Y que nos unimos para invadir, no por cosas buenas, sino que por conflictos. Cosa que ponemos en la mesa, Ignacio. Justamente en plena Guerra Fría uno ve cómo el ser humano se une y emprende una nueva carrera, la carrera espacial, para la conquista de nuevos territorios fuera de nuestro planeta. Por ejemplo, y eso es otro. Ahora las proyecciones del futuro apuntan a colonizar el mismo universo. ¿Habrá sido la agricultura? ¿Qué tiene que ver la escritura con todo esto? ¿Cuál es la variable definitoria de nuestra condición humana? Lo averiguamos a la vuelta. Último corte, seguimos junto a Dr. File. Noche de viernes en Mentiras Verdades. No te vayas. ¿Cuál es la gran característica que nos hace ser seres humanos? A ver, Ignacio, hasta este momento, ¿con cuál te quedas? De todas estas está propuestas. Muy interesante, Doc, en nuestra condición monógama y también el hecho de que cocinamos nuestros alimentos. Pero aún no hay ninguna que me convenza en un 100%, Doc. Pues bien, las últimas propuestas y teorías que buscan explicar esto, una apunta al hecho de que la agricultura es el punto crucial que va a dar paso a todo lo que es la humanidad como la conocemos hoy. ¿Por qué razón? Porque primero hay una intervención del medio, claro, que permite algo fundamental, Ignacio. Pasar del nomadismo al sedentarismo. Y en consecuencia, cuando se pasa al sedentarismo, nos quedamos todos viviendo en un lugar con el campo que estamos cultivando acá al lado, en palabras bastante simples, comienza a crecer el clan, la tribu, el pueblo, la ciudad, la cultura y la civilización. Por lo tanto, para muchos, este vendría a ser el punto clave, la agricultura, que, ojo, que no es más que una alteración destructiva del medio ambiente. El ser humano borra con todas las especies, de alguna forma, la que estaban ahí naturalmente, comienza a cultivar solamente un tipo de legumbre, un tipo de, bueno, de cualquier cosa. Entonces, bueno, para muchos, esta actividad que es propia del ser humano, la agricultura, 7.000 años en la antigüedad, los primeros asentamientos aproximadamente, que posibilita esta sedentarización, va a llevar posteriormente a la formación dentro de estas ciudades que giran en torno de estos ambientes agrícolas, a la conformación de gobiernos fuertes y a la conformación final de grandes ciudades y civilizaciones. Por lo tanto, quizá es eso. La agricultura. La agricultura. Lo que nos hace
o lo que nos hizo transformarnos en humanos. Sin embargo, Ignacio, habiendo puesto y haciendo esta revisión de muchísimo tiempo, uno tiene que llegar a las dos teorías, quizá desde el punto de vista de quien habla, más relevantes sobre aquello que nos hace humano y que de alguna forma sintetizan a muchas de estas otras teorías que hemos visto. Porque si todo esto es así, hay una característica que no está en ninguno de los otros. Bueno, la agricultura tampoco, uno no ve en gran medida animales cultivando. Pero quizá todas estas visiones se resumen en una que es la escritura artificial, Ignacio. Quizá la principal característica del humano es su lenguaje artificial, Ignacio, que se expresa con claridad hace 5.000 años en los textos cuneiformes iniciales y también de Sumeria y también en los antiguos ideogramas de la India. Quizá el lenguaje artificial más antiguo de todos, los vestigios más antiguos, quizá están en la India, Ignacio, y no en Mesopotamia, pero sea lo que sea, el lenguaje escrito, es decir, esto que uno escribe con su puño y letra, Ignacio, este abecedario que uno utiliza, donde hoy día hay más de 40 lenguas distintas, muchísimas lenguas, no hay más de... muchísimas lenguas, hay más de 2.000, como 20.000 dialectos, 40.000 lenguas, es muchísimo lo que hay, pero que no se encuentra en la naturaleza. Nadie ha visto en la naturaleza de la A a la Z, Ignacio. Y eso, el lenguaje artificial, es el, claro, la escritura artificial, el lenguaje artificial que surge hace 5.000 años aproximadamente, vendría a ser quizá el resumen de todo lo que es la actividad creativa del ser humano expresado, por ejemplo, en estas herramientas también. Esto es el lenguaje artificial. Es decir, el ser humano toma una piedra y la comienza a modificar y construye algo que es artificial, expresión de su lenguaje artificial esto. Lo mismo que todo, por ejemplo, lo que nos rodea. Las ciudades son lenguaje artificial, Ignacio. La pluma es lenguaje artificial. Tu ropa es lenguaje artificial. Entonces, todo lo propio del ser humano es artificial. Es artificial. Nosotros no nos adaptamos naturalmente a la tierra. Nosotros modificamos la tierra. Y así nos adaptamos. No sé si nos estaremos adaptando, la estamos tratando de conquistar y ahora la estamos destruyendo. Pero si todo esto es así, Ignacio, este lenguaje artificial también es el reflejo de un pensamiento, de una conciencia y en el mejor de los casos de una sabiduría que nos lleva al punto crucial, quizá, de las características del ser humano, Ignacio. ¿Cuál es ese punto? Ese punto crucial es que tenemos un elemento de carácter espiritual, Ignacio. Tenemos una naturaleza espiritual, sabia, consciente, que se refleja en un lenguaje artificial. Esta naturaleza espiritual, por ejemplo, a veces te hace ir en contra de tu propia naturaleza. Entregar tu vida, por ejemplo, por los seres que tú quieres. Eso no se ve en ningún lado. Incluso hay personas que pueden hacerlo. Entonces, muchas veces uno, claro, la ley te dice preserva tu vida, pero a veces los actos heroicos apuntan a ofrecer tu vida por algo que está más allá de un premio físico. Doc, en los dos minutos que nos restan para culminar con este capítulo, sabemos que hay una respuesta multifactorial, esa que nos hace ser lo que somos, seres humanos. Pero de todas las expuestas, que son cerca de 14 señales, ¿cuál vendría a ser la más definitoria? ¿Cuál vendría a ser el factor clave que nos define como seres humanos? Desde mi punto de vista,
el lenguaje artificial, Ignacio. Ese es el punto de inflexión que nos marca como seres humanos de alguna forma y que se expresa en muchas cosas, pero quizá es lo propio de nosotros modificar el entorno. Dejar de ser simples mamíferos y convertirnos en seres humanos. Así es, Ignacio. El lenguaje artificial, la característica sustancial que nos remonta a un ingrediente de naturaleza espiritual. Doctor Fire.